is everything you've compromised, everything you've done, worth it? You've completed your mission. Spartan Locke. Mine is just beginning. Here we go.
native love is restless and unadjusted. You sending me a message, I can stand you by my side, by my side, by my side. Para Víctor Estrella, la verdad es que se lució al final. Ah, no es cierto, Vic. No, muy chido. Oh, estábamos dando rico, ¿sí o no? Mi madre, allá arriba, riquísimo. No, Víctor Estrella. Muchas gracias. Hermano, muchas felicidades. Completamente Polymarch. Gracias al ballet también. Gracias a la gente que nos acompañó. A mi amigo Amadeus. A Cantinflas, que tuvo muchos likes cuando entró a bailar. Sí. Entró mucha banda a dar like, a compartir la transmisión. De verdad, ¿y tú, mi Vic, qué proyectos tienes? ¿Qué tenemos para este 2022 con Polymarch? Pues fíjate que hay muchos proyectos. Lamentablemente, tú sabes que los tiempos de repente cambian mucho. Ahorita con la pandemia y todo eso, se aplazaron muchos proyectos. Pero ojalá que ahorita ya, pues, todo siga como hasta ahorita y vamos a tener muchas cosas. Fíjate, precisamente hablando de un tema de Miguel, de Medusas, pues yo creo que también, que voy a ser sincero, yo he sacado algunos temas también, pero yo me voy más por la onda del High Energy. O sea, yo también tengo colaboraciones con Tobias Benstrom, George Aaron, Alan Coelho de Taps, con Las Click. O sea, yo he tenido colaboración y he hecho algunos remixes con ellos, pero fíjate que, igual, ¿por qué no? Vamos a hacer cosas nuevas, vamos a inventar, reinventar, para que todo esto pues sea más fresco y que toda la gente pues le guste. Así como ahorita, de repente hacíamos ahí cositas medio locas, ¿no? Cuando me decían, no, pues ya todos acá con la mano, ¿no? Sí, cuando sí. Empecé. Cuando no empezaste con Caballo Dorado, ¿qué? Yo me quedé, Víctor, te equivocaste de disco, ¿qué estás haciendo? Pero... pues fíjate que tú fuiste a lo que fue ahorita, se me fue, el ADC. Sí. Estuvo buena, digo, con todo respeto para los DJs, pero sí butieron mucho troleo, muchas de esas cosas. Sí, como que está de moda, ¿no? La neta. O sea, yo escuché a un DJ que estaba tocando high, pero con electro, o sea... Sí, o sea hay que buscarle. Digo, de repente, para que no se vuelva tedioso, hay que reinventar, hay que buscarle... meter rolas con rolas, fusionar, capelas, efectos, etcétera, etcétera. Normalmente high, pues como que es más conservador, se tiene que manejar que la mezcla bonita y todo, pero pues de repente hay que meterle de todo. Digo, ahorita, a ver si no me crucifican por ponerla de Caballo Dorado, ¿no? La neta es que cuando la escuchamos, todos nos quedamos de qué onda, qué onda, qué onda, pero ya cuando la escuchamos completa, no. La verdad... felicidades a la gran empresa Polymarch, gracias por apoyar a la empresa Sin Prolet, porque pues nos dan esta transmisión, creen en nosotros. Pásate para acá, hermanito, porque no estás allá muy solito. Algo me suena, digo, ¿qué es mi celular? Ya vi. También mi carnal, Medusas, muchas gracias por venir, hermano. Hasta hoy le conocí la cara en la transmisión, no pensé que lo fuera a hacer. Como dice ahí cuando estamos ahí en juntas o algo, dice el ingeniero Don Apolinar, que se quite la más, no, que se la ponga. No, pero es cotorreo. No, pues señores, muchas gracias, Vic. No, a nombre de la empresa Polymarch, del señor ingeniero Apolinar Silva de la Barrera, de John Barrera, de mi gran amigo de corazón, te quiero mucho, espero y
salgas rápido de esto, hermanito. Mi querido Tito Silva, vayan a su concierto el 26, vayan a la página de Tito. Yo sé que nada tiene que ver, ojalá y no se enoje don Apolinar conmigo, pero... Pero no, es que sí tiene que ver, porque él es parte importante también de Polymarch. O sea... ¿Así puedo anunciar su evento? Sí, sin problema. Ah, el día sábado 26, déjame, es que no me acuerdo el lugar. Sí, ¿está no, ese lugar? Pues es de la familia Polymarch, digo, sí, ¿por qué no? Mi amigo del alma, este Tito Silva, para empezar, escribí una canción que tuve que grabar unos láser ahí porque de verdad me enamoré de la canción. La canción se llama Un Mar. Ya está en todo, Spotify, en YouTube. Y la verdad, Tito Silva para mí... Tito, espérame. Tito, ya lo encontré. Tito Silva. Aquí está, lo tengo como amiguito. El día 26, sábado 26 de marzo, un teatro, Nuevo León 46, Colonia Hipódromo, en La Condesa. Déjenle, doy like. De verdad, vayan a ese concierto. Yo, si puedo, me escapo. De verdad, este chavo está haciendo música... No está inventando nada. Está haciendo música muy diferente. Sí. Le mandamos un saludo hasta casa, hasta Tito Silva. Pero de verdad, escuchen la canción de Un Mar. Si a mí me enamoró así de no tener ni novia ni nada. Nada más, o sea, de escuchar la letra, la rola así me quedé de... Pff. Tito, ¿tú le escribiste? Sí. ¿Tú hiciste todo? Sí. O sea, es alguien que de veras... Siento que va para grande. Yo ya le dije desde antes de que hiciera Un Mar, de antes de que hiciera más temas, yo le dije, yo te veo como en Europa, güey. Yo te veo como sí, en conciertos en Europa para ese tipo de gente, ¿no? La neta. O sea, nada tiene que ver con el high. Pero la neta, sí está pesada su música, de verdad. Rolas bien bonitas. La rola se llama Un Mar. Vayan a Spotify, a YouTube. El video le quedó increíble. Y a pesar de que él ha quitado tiempo de su grupo para agregarlo a Polymarch, porque de repente es... complicado saber balancear, tener el grupo y tener también un puesto importante en Polymarch, porque ahorita todo lo que se está haciendo es fusión, ideas, locuras, o sea, realmente, híjole, pues sí, también, ahora sí que hijo de tigre, Pintito. Sí, la verdad es que Tito, digo, también el señor Apolinar, pero Tito no sé cómo se da el tiempo para su grupo, para hacer Polymarch. Luego yo un tiempo lo vi así como artistota, así, Tito, la música de Tito, y vas al concierto de Poli a verlos y lo ves todo sucio, trabajando. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Cómo está? Bien. Y lo ves como un trabajador normal, o sea, dices, oye, Tito, pues era para que tú... Pero si ves al papá, ves a sí, Apolinar, también en friega. Es que realmente son ellos ejemplos. Tienen que estar al pie del cañón, porque cualquier cosa que falla, ellos luego pues van y reparan todo lo que hay que hacer. Entonces, sí, de verdad es muy, muy, ¿qué se le podría decir? Algo que se les debe de agradecer bastante, que realmente pongan todo el tiempo, digamos, de Tito, en este caso, de su grupo, que nos regale tiempo para poder hacer cosas en Polymarch. De verdad, Tito, felicidades, de verdad, enhorabuena. Que te vaya muy chido en tu concierto. ¿Qué podemos decir del DJ John Barrera? Ahí va. No, híjole, de verdad, no sé ahorita, mi querido John... Pues él ahorita anda haciendo otras cositas, pero ya pronto va a estar aquí en Polymarch. Y también, pues bueno, vamos a tener muchas sorpresas ya para el próximo concierto, que es el 1 de abril, allá en Toluca. Totoltepec. Totoltepec. Con la banda de AEB, Totoltepec. Primero de abril. Y el 2, ya también salió una fecha para el 2 de abril, que estamos ahí en Chinconcuac, en Portescoco. Entonces también toda la gente invitada. Ahí va a estar John Barrera ya con nosotros. Ahorita, pues, por cuestiones de la escuela, digo, pues también que le eche ganas a la escuela, porque si no, pues no hay carrera de DJ. Señores, hermano, muchas gracias por venir. Espero que sigan participando. Traer este tipo de estrellas, artistas, aquí al foro, la verdad, nos costó mucho trabajo, pero ¿quiere mandar un saludo a alguien? Sí, no, fíjate que también queremos agradecer a las personas que no se ven aquí. Ah, sí. Pero mi querido Carlos Castillo, Black Cherry... También Abel Rodríguez, que pues no viene porque también de repente aquí no es como que mucho de estar animando y todo ese rollo, pero también Abelito, Abel Rodríguez y a toda la banda Polymarch. Carlos Castillo ni nos hace caso, está enamorando a Amadeus. No, pues está ahí. Pásate, Carlos Castillo. Está beso y beso con el Amadeus. ¿Viste bailar al Cantinflas? ¿Sí lo viste? Sí, no, está haciendo. Pásate también. Entonces, pues a toda la banda de Polymarch,
Muchas gracias, el ingeniero Apolinar Silva. ¡Vente, Amadeus! Tito Silva, John Barrera, Abel Rodríguez, aquí está Carlitos, ahorita que lo salude. Y a Miski, mi chavo, que pues está cumpliendo años. ¡Felicidades, Miski Mix, el hijo de...! Es mi chavo, ¿no sabías? No sabía. Sí, es mi chavo. ¡Felicidades! Señores, ahorita ya le llevo el pastel, ahorita saliendo de aquí voy para allá con el pastel. Señores, muchas gracias. ¿Algo que tengas que decir? Allá, este. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. Felicidades a todas las mujeres, la verdad que es lo más lindo sí. que hay. Tenemos mañana es día del DJ. Tenemos un gran equipo, el foro increíble, algo poca madre, las pantallas, todo está poca madre. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos vernos por acá, puros amigos. Doctor, cuídese mucho, ya nos vamos. Gracias por la invitación. Si no viene a comprar, no lo invitamos, ya sabe. Felicidades a todos los DJs, a todos los colegas para mañana, felicitaciones anticipadas. Sigan haciendo buenos beats y sigan hacer vibrar a la gente. Felicidades a todas las mujeres del mundo mundial. Vámonos a comerciales, muchas gracias. Esto fue el faraónico Polymarch. Simprolet. Simprolet. De luces, hoy el case, qué bonito case, un acercamiento a este case, por favor. Polymarch Berlín, Simprolet. Simprolet. Hola, jóvenes, ya podemos pasar. Pues aquí seguimos pasando por esto y seguimos. El gran evento que tenemos fue tantito pospuesto. Problemas ajenos a nosotros. Nosotros estamos preparados. Nosotros ya trabajamos. Ya el equipo está llegando. Nosotros no nos hemos detenido para nada. Todo sigue. Y tenemos que seguir trabajando. Hemos trabajado mucho hasta el sacrificio para que ustedes tengan un espectáculo digno aquí en México. Y que no digan que tengamos que ir a otro país. Aquí en México lo podemos hacer. Aquí en México están los mejores equipos de luz y sonido. Y mis respetos para todos ellos que trabajan muy duro. Son miles de equipos de luz y sonido que hay aquí en el territorio mexicano. Creo que aquí hay más que en todo el mundo, ¿eh? Seguimos con esta belleza de luces.
y aquí están, es parte del equipo que se va a poner para el gran evento. Y pues seguimos y pues que me queda más que agradecerles por su atención y les agradezco mucho el apoyo, todos sus comentarios. Esto es solamente es el trabajo, esto es de ustedes, porque pues, nosotros no nos llevamos nada, cuando nos vayamos de este mundo, solamente nos vamos a llevar sus comentarios. Guten Tag, meine Damen und Herren. Oh, yo. Ich möchte Ihnen die neueste Nummer präsentieren. Oh, yo. Die neueste Nummer von Belgien. Klatsch in die Hände. Klatsch in die Hände. Ein, zwei, klatsch in die Hände.
Simpro Lighting. Simproled. Simproled. Simpro Lighting. Eso no se va a poder.
osan pedirme que regrese a tu lado. ¿Acaso te has vuelto loca? Dicen que te alejaras, te guardaras distancia, porque no soportaba tus celos y tu arrogancia. No me busques, niña hermosa, olvídame con la rosa. Let's
volver, volver. ¿Quieres volver? ¿Qué te pasa, mentirosa? Eso no se va a poder. Tengo memoria y no olvido todo el daño causado. ¿Cómo te atreves a pedirme que regrese a tu lado? ¿Acaso te has vuelto loca? Dije que te alejaras, que guardaras distancia, porque no soportaba tus celos y tu arrogancia. Me busques, niña hermosa, olvídame con la rosa. Simprolet. Simprolet.
Lighting.